Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Historia Antigua con Age of Empires. Hoy hablaremos de la Babilonia Amorita y su primera dinastía con un gran personaje como es Hammurabi. Pues vamos a empezar. La Babilonia Amorita, dinastía primera. En la región de Babilonia, sur de Sumer y norte de Akkad, entre el fin de la tercera dinastía de Ur, en el 2004 a.C., y la toma de Babilonia por los hititas en el 1595 a.C., se producen invasiones de los nómadas Martu o Amoritas, y un periodo de 100 años de paz durante la dinastía de Isin, hasta que en el siglo siguiente se produce una lucha constante por el dominio de Ur por parte de la ciudad de Larsa, la cual predominó. Mientras tanto se formaban los principados amoritas, entre ellos Babilonia, y la pugna entre las ciudades de Eshuna, Mari y Asur, por el dominio de las rutas comerciales en la alta Mesopotamia. Tras estos 200 años, los amoritas acceden al gobierno, formando la primera dinastía de Babilonia y emplazando la ciudad al norte como refundación del imperio de Akkad. La expansión del pueblo amorita del Éufrates Medio precisaba de una figura del rey como pastor del pueblo. Desde la ciudad de Babilonia y con el príncipe amorita Sumu Abum en 1894 a.C., se formó un principado independiente integrando las ciudades de Sippar, Dilbat y Qazayu, y el reino se expandió desde Diyala hasta Larsa. En 1834 a.C., el príncipe amorita Warad-Sin de Larsa se alía con Babilonia y le sucedió su hermano Rim-Sin, el cual en 1803 a.C. tomó Uruk y 10 años después tomó Isin. Babilonia, gobernada por Sin-muba-jit en 1812 a.C., se hizo fuerte englobando las ciudades de Kish, Borsip y Sipar, hasta que en el año 1792 a.C. subió al trono Hammurabi, unificando toda la región. Política. Hammurabi, del 1792 a 1750 a.C. Hammurabi fue el sexto rey de esta dinastía en una época al esplendor, tanto en su política exterior, en la cual consolidó su posición frente al rey Rimsin de Larsa, tomando Isin y Uruk, quedando como rey de Sumer y Akkad. En 1762 a.C. venció la coalición Tigris de Elamitas, Asirios y Guteos, y en 1760 a.C. venció en las ciudades de Eshnunna, Subartu, Malhium, Mankisum y destruyó Mari. En el prólogo de su código figuran las ciudades de Assur y Nínive como ciudades con favores del vencedor, y ejerció soberanías sobre Mesopotamia, titulándose Rey de las Cuatro Regiones del Mundo. También en su política interior, en la cual unificó y organizó la administración y justicia, convirtiendo a Babilonia en sede de su realeza. Pues bien, aquí en esta parte tenemos también ya otro escenario de Age of Empires correspondiente al archivo Hammurabi-1792-AC.zip. El código de Hammurabi. El código, hoy expuesto en el Museo del Louvre, es la inscripción más larga escrita en lengua paleobabilónica, con 49 columnas grabadas en una estela de basalto de 2,25 metros. Contiene un prólogo, un epílogo y 282 leyes relacionadas con la propiedad privada y real, el derecho mercantil, y redactadas en condicional o en forma de oración. Es el modelo de jurisprudencia escrito que unifica la legislación ya existente, regulando el orden establecido. No se sabe si el texto representa una recopilación de leyes consuetudinarias, una serie de innovaciones jurídicas o una designación de los aspectos a enmendar. En ninguna parte se indica una orden solemne que obligue a jueces y funcionarios a atenerse a sus disposiciones. La promulgación que tenía fuerza jurídica en esa época eran los edictos Misharum, que eran medidas a corto plazo
proclamadas oralmente para mitigar desgracias sociales y económicas. Forma de gobierno. La responsabilidad en todos los asuntos correspondía al rey, aunque tuviera ayudantes y consejeros. Existían departamentos de cancillería y contabilidad organizados y eficientes. El servicio de correos era rápido y en crisis militares se utilizaban almenadas como alarma. Existían guarniciones militares permanentes con reclutamiento de tropas complementarias entre nómadas y población. La Puhurum o Asamblea era el tribunal de justicia de ancianos y alcaldes que en algunos casos comparecían ante la justicia. Si no había acuerdo, se acudía a la Ordalia o Juicio de Dios, donde se lanzaba al acusado al río y si sobrevivía era declarado inocente por favor de los dioses. El Ilkum o feudo o concesión eran concesiones de tierra del rey a individuos o grupos como recompensa de ciertas obligaciones militares y civiles. El Redum era el campesino que tenía obligaciones militares, aunque dedicaba gran parte de su tiempo al campo. Tenía prohibido vender o hipotecar las concesiones del rey, aunque las personas con mayor categoría gozaban de esa libertad siempre y cuando el comprador acepte las obligaciones que conlleva. La Naditum era la sacerdotisa que invertía en diversos negocios, prestando plata y grano, y suministrando material para expediciones comerciales. Invertía en propiedades que luego arrendaba y, aunque podía casarse, cumplía el celibato. Economía. El comercio se realizaba a través de la institución llamada Tankarum, organización oficial de comercio itinerante, y su figura principal era el Wakil Tankari, como jefe de mercado, que operaba por mandato real, recaudando impuestos y cobrando por cuenta del gobierno. La propiedad de la tierra era tripartita y distribuida entre, primero, el Estado, el cual lo repartía entre granjeros, colonos, trabajadores al servicio real y beneficiarios de tierras no enajenables, pero transmisibles por herencia, o lo que se llamaba el ilkum, feudo o concesión. Segundo, propiedades del templo. Y tercero, propiedades de los particulares. Religión. Se traspasó la autoridad del templo al rey. Sociedad. Las clases sociales se dividían con estatuto jurídico y se clasifican de la siguiente manera. Clase alta. Tenemos los awilum, hombres libres o asamblea de ancianos, que también se llamaba shibutum, que formaban las cabezas de familias más influyentes. Luego tenemos al pueblo, denominado Mushkenum, o siervos de palacio. También estaban los esclavos, denominados Wardum, con personalidad jurídica, llevaban marca y podían casarse con una mujer libre y comparecer ante la justicia. Llevaban un mechón característico, llamado el Abutum, y sin estatuto jurídico tenemos a los prisioneros de guerra, o los Asiru, esclavos en propiedad del rey y del Estado. La familia. El matrimonio era monógamo, pero atemperado con el concubinato. El novio entregaba al suegro el tek hatum, que era un regalo en dinero o bienes. El suegro entregaba a su hija una dote, que se llamaba el serictum, en usufructo personal y si moría pasaba a sus hijos o en su defecto al padre. El marido podía contribuir con otra dote que se llamaba el nudunum. La mujer podía comparecer ante la justicia, ejercer profesiones y asumir funciones públicas. El marido tiene derecho de correlación sobre ella y si era infiel podía tomar la iniciativa de divorcio. La ley reconocía al esposo el derecho a tomar una concubina si su mujer era estéril. La esposa secundaria se podía vender si intentaba equipararse a la primera esposa, faltándole al respeto. La adopción. Se podía adoptar para asegurar descendencia y si era esclavo, quedaba manumitido, es decir, libre,
teniendo igual derecho que un descendiente legítimo. La herencia. Los descendientes legítimos heredaban con prioridad y en segundo lugar los hermanos del fallecido. Los principales de este derecho eran los varones, que sucedían sin distinción de primogenitura. Si las hijas no estaban casadas, sus hermanos debían asegurarles una dote. Los hijos nacidos de concubinas o esclavas no legitimados solo podían heredar si su padre en vida les concedía bienes. El padre no podía desheredar a ningún hijo, salvo falta grave probada judicialmente. Sucesores y fin de la dinastía. Amsu y Luna, como sucesor de Hammurabi, subió al trono en 1749 a.C., en un periodo de crisis social y económica, además de hacer frente a incursiones nómadas casitas procedentes del Zagros, los cuales, tras violentos ataques en Babilonia, se infiltraban como jornaleros. Hubieron sublevaciones en regiones sometidas y Larsa, País del Mar y Asiria se independizaron. Con su sucesor Abi-Eshu en 1711 a.C., se acentuó la descomposición del régimen agrario, donde los beneficios, el ilku, concedidos a los soldados, dejaron de ser respetados y los servicios al rey se convirtieron en una carga. En 1700 a.C., una sucesión de movimientos migratorios, entre los que estaban los hicsos, arameos y casitas, trastocó las estructuras, provocando la desaparición de fuentes escritas durante 200 años. Los últimos reyes amoritas fueron Ammi-Ditana, Ammi-Saduqa y Samsu-Ditana, el cual en su último año de reinado, hacia 1595 a.C., Babilonia fue tomada por los hititas. Causas y consecuencias. El reinado de Hammurabi fue un periodo reformador y lleno de esplendor, pero se volvió efímero en tiempos de crisis, donde varios factores contribuyeron a su desintegración, como puede ser, primero, incursiones de nómadas casitas, segundo, la desmotivación de la población, tercero, movimientos migratorios nómadas y cuarto, sublevaciones e independencia de estados sometidos. Aun con un periodo de 200 años sin fuentes escritas sobre lo sucedido, se puede evidenciar que el descontento de la población y la incapacidad de gestión de sus últimos gobernantes llevó a Babilonia a permanecer vulnerable e inestable hasta la toma de la ciudad por los hititas en 1595 a.C. Bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo de hoy. En las causas y consecuencias queda claro el porqué del final de esta dinastía. Aparte de que Hammurabi es un gran personaje y un gran reformador, sus sucesores no les sirvió de mucho mantener este reinado. También vemos que se sigue un patrón muy parecido al que le pasó a Kat, se estabiliza su reino debido a incursiones externas. Bien, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo a todos y a todas.